Hola, ¿qué tal amigos de Motociclismo Extremo? Mi nombre es Lorena y nos encontramos en la tercera fecha del Campeonato Nacional de Velocidad aquí en Zacatecas. Nadie se quiere perder esta fecha. Los pilotos están dispuestos a darlo todo. Así es que amigos de Fox Sports, comenzamos. Van a ser unas carreras espectaculares. Yo creo que la gente es la que va a salir ganando el día de hoy. Vamos a hacer una carrera inteligente y dar todo por la victoria. Que lo dejen todo en la pista, pero sobre todo que pongan en alto el nombre del país. Creo que este campeonato es el más importante de Latinoamérica. Se preparan para esta competencia de nivel internacional. Los pilotos muy conectados con el circuito, logrando muy buenos cronos. Por primera vez en el campeonato tenemos una pole en 1000 y nuestros pilotos de 300 y 650 también logrando muy buenas cosas. Un nacional se conforma de esa manera, de seguir todas las ciudades más importantes, y aquí estamos, ¿no? Donde hay autódromos, y esperemos todo salga bien. Y arranca la RC390 Cup de KTM, la primera fecha del campeonato, para buscar a nuestro mejor exponente para mandarlo al Mundial de KTM. Itálica, que siempre ha estado al pendiente de innovar con los chavitos, y pues muy contentos con ellos también, y digo, marca que nacional, que nos está apoyando al 100%. Furor Products, que también desde un principio ha confiado en nosotros. Los mejores pilotos de América quieren la gloria. En las categorías en las que estamos corriendo son monomarcas, llevamos las motos iguales, ahora sí que con las mismas piezas y todo, no le podemos mover mucho, todos vamos muy parejos, y pues sí, los extranjeros sí se están dejando ver en la punta, pero pues nosotros también ahí vamos en los tiempos. Mi nombre es David Sánchez, corro para la escudería Siapso Meric de SG Motorsport. Y bueno, hoy venimos con toda la actitud de ganar y a llevarnos lo más alto del podio. A todos nos gusta ganar y bueno, es lo que queremos conseguir esta fecha. Ocupamos puntos importantes, ya que la fecha pasada tuvimos un percance con la moto y bueno, perdimos puntos importantes para el campeonato, pero quedan muchas fechas. Ahorita los jóvenes pilotos son los que están tirando tiempos muy fuertes, muy rápidos, y pues bueno, creo que soy el piloto más joven de la categoría. Nos sentimos muy complacidos, es todo un honor el que podamos durante estos 3 días. Estoy informado desde que el viernes, sábado y hoy domingo, culminando ya con este espectáculo, como ustedes observan, familias completas al pendiente de lo que se desarrolla en este importante campeonato. Muy reconocidos, muy agradecidos de que hayan puesto los ojos en esta infraestructura que los hermanos Quirón durante más de 30 años han fomentado, han encauzado el deporte de las 4 ruedas y hoy particularmente el de las 2 ruedas. Vortex 300 centímetros cúbicos, categoría de lanzamiento hacia las 600, preparados a la señal, pilotos de España, de Colombia, de Estados Unidos, de México, bandera verde, inician las acciones, el colombiano Jan Aranda toma el primer lugar de la competencia, aprovechando la arrancada, la recta les permite succión, eso es avance para los pilotos, Jan Aranda contra Kevin Bradford. Pablo Echeverri se asoma desde la cuarta posición. Los ataques serán constantes por el primer lugar. Jan Aranda sobrevive. Abre otra línea Kevin Bradford. Pablo Echeverri, el español, ya está aplicándose. Se cuela Pablo Echeverri a segundo sitio. Jan Aranda atento porque está con todo el piloto ibérico de origen colombiano. Lo parejo de las motos permite a los competidores mostrar su habilidad. Jan Aranda queriendo escapar de Pablo Echeverri. Kevin Bradford a la casa del segundo lugar de la competencia. Pablo Echeverri tiene la oportunidad de brincar a la cima.
de la competencia. Calcula el movimiento. Jan Aranda no lo puede evitar. Abre la tijera Pablo Echeverry. Conquista el primer sitio de la prueba. Se quedó sin posibilidades. Jan Aranda de Colombia. Pablo Echeverry astuto. Inicia la huida. Kevin Anderson dando batalla por los cinco primeros sitios. El español colombiano saca distancia de su paisano. La carrera se está poniendo interesante. Jan Aranda a vender cara a la derrota, a dar lucha en la prueba. A primer lugar Jan Aranda, toma y daca constante, duelo de poder a poder que están trayendo, y regresa con todo Pablo Echeverry al primer puesto del ejercicio. Pablo Echeverry le está funcionando el entrenamiento que ha tenido de otras categorías. Jan Aranda ya establecido en México, mostrando que tiene con qué pelearle al piloto de la número 3. Primero y segundo lugar se han llevado en otro ritmo. Los mexicanos haciendo su trabajo para ir luciendo en la categoría. Pablo Echeverry domina. Jan Aranda persiste. No se quedará con los brazos cruzados. El español colombiano enseñándonos que trae fuerza, que no se dejará de nadie en la Vortex Itálica 300. Ya abrió el hueco contra Jan Aranda de Colombia. España en el primer lugar. Pablo Echeverry ha tenido la fortuna, se ha visto determinado, está en los metros finales, le queda cruzar la meta, victoria contundente de Pablo Echeverry, segundo Jan Aranda, tercero Kevin Bradford, cuarto Iván Martínez, quinto Kevin Anderson. Super Sport 300 centímetros cúbicos. Pilotos que ya van de los 19 años en adelante. Cuidado con el Willy, lo andaban sorprendiendo a Beto Segura de Nitro Racing Team. A primer lugar, Daniel Cano Flores. Rovirosa presionando junto a Alfonso Linares, al número 19 líder de campeonato. Abrió la curva Adolfo Delgado y le está saliendo complicada la maniobra. Dani Cano es el antagonista del piloto KTM. Toma la primera posición. Le manda la señal de que ya están desarrollando esa moto 300 y tendrá batalla en el año Adolfo Delgado. Alberto Rovirosa, excelente papel que viene dando en la competencia. Daniel Cano Flores contra Adolfo Delgado por la gloria de la Super Sport 300. Daniel Cano ejecutando todo al pie de la letra. Abre la línea. Adolfo Delgado se deja ir en la frenada, estira la llegada a la curva, lado a lado, hombro a hombro. Adolfo Delgado Jr. dando todo, poniéndole alma al duelo. De poder a poder, Adolfo Delgado Jr., Daniel Cano Flores. Escapa el piloto KTM México, Dani Cano aferrado, necio en ir por el primer lugar, estudiando la situación para tirar el ataque cuando se deje Adolfo Delgado. Alberto Segura escapa en la tercera posición de Alberto Rovirosa. Alfonso Linares, el colombiano, luchando contra el mexicano Patrick Delgado, a quinto lugar de la carrera, el colombiano venezolano. Beto Segura, paso firme en la prueba. Adolfo Delgado Jr. marca su autoridad. Poncho Linares ha ido creciendo en el motociclismo a raíz de que llegó a México la temporada pasada en la KTM 390 Cup. Lo vemos avanzando al piloto sudamericano. Patrick Delgado por el desquite. Estira la llegada a la curva. Tiene la posición. Lo mandaron al quinto lugar Alfonso Linares. Adolfo Delgado Jr. manda en la prueba. Poncho Linares de nuevo vuelve a la cuarta posición. ¡Qué agarrón se están dando los dos pilotos! Daniel Cano Flores a perseverar en la carrera. La competencia ha estado reñida. Las motos ya traen desarrollo de temporadas atrás. Dani Cano Flores pensando en el campeonato. Adolfo Delgado Jr. estirando una racha de victorias. Patrick Delgado ya con la tranquilidad de que Poncho Linares
se viene desgastando en la prueba. Mide su distancia Adolfo Delgado Jr. contra Daniel Cano Flores. El 19 está volando como rayo. Le está dejando claras las intenciones. 19 a la cabeza. Lo persigue Daniel Cano Flores, número 16. Se está haciendo un duelo clásico. El de Adolfo Delgado Jr. y Daniel Cano. La bestia visitando el Autódromo Internacional de Zacatecas. Adolfo Delgado Jr. en la primera posición, estableciéndose, abriendo el boquete contra Daniel Cano Flores en el segundo lugar. Se desliza suave en las curvas Adolfo Delgado Jr. Daniel Cano Flores conserva el espíritu de lucha, no se rinde. 19 ya con suficientes metros de colchón en el sitio de honor de la carrera. Ya son pilotos experimentados, probados en categorías inferiores, que aquí vienen dando el salto hacia la cilindrada de 600, categorías más grandes. La bandera de cuadro se la lleva Adolfo Delgado Jr. Dani Cano en segundo, tercero Alberto Rovirosa, cuarto Patrick Delgado, quinto Alfonso Linares. Una pausa y regresamos. ¿Qué tal, amigos de Motociclismo Extremo? El estado de Querétaro se distingue por ofrecer bellos lugares para disfrutar del descanso. Uno de ellos es la Hacienda Tobares, ubicada en Cadereyta de Montes, a tan solo 20 minutos de la Peña de Bernal. Que es un espacio donde te encuentras a ti mismo. Un espacio donde puedes admirar todo lo que la vida te puede dar. Desde observar la naturaleza que hay a tu alrededor, hasta el rescate de la hacienda. Es un lugar fantástico, un hotel boutique que por su estilo invita a disfrutar de la comodidad de 8 habitaciones personalizadas y diseñadas para complacer los gustos más exigentes. Todos los detalles, todos los elementos decorativos están hechos en México. Todo está hecho en México, todo está hecho por manos mexicanas. Yo me siento muy, muy orgullosa. Las habitaciones cuentan con pisos de duela, chimeneas para invierno y todas las comodidades y detalles que te van a fascinar. La Hacienda Tobares cuenta con más de 10 hectáreas para deleite de los huéspedes. Te vamos a tratar como en casa. Te vas a sentir sumamente acogido. Nos gusta recibir y tener el contacto con la gente, compartirlo con la gente. Con un agradable clima, los 365 días del año. Y como gran complemento de este maravilloso lugar, se encuentra un restaurante único en su categoría. El Hacendado, destacado por su gastronomía conventual queretana de alta calidad y con excelente sazón. Resistirse al placer del paladar es una misión imposible. Tenemos una gastronomía maravillosa, ¿no? Tenemos comida queretana conventual, vas a poder degustar platillos que no vas a comer en cualquier lugar. Fascínate en la Hacienda Tobares. Deleitarse de los platillos típicos de la región será una experiencia inigualable. Una experiencia mágica de la vida del campo. Categoría Superstock 600 centímetros cúbicos. Pilotos que ya están listos para dar el salto a la ProBike SS2. Inician las hostilidades. Oscar Martínez, 85. Escapando de José García, 79. Eduardo Mendoza, 86. Ya estos pilotos traen muchas horas acumuladas, entrenamientos privados. Ya los vigilan las escuderías grandes para llevarlos hacia la ProBike. El de Sua Performance poniendo tierra a los demás pilotos. Eduardo Mendoza atacando por el segundo lugar. José García quiere todo o nada.
a cruzar la meta, Oscar Martínez. La moto le permite agarrar velocidad punta porque ya el 79 José García lo trae corto. 85 soporta la frenada que le avienta José García. 79, ya agarraron calor los neumáticos y estamos observando un duelo espectacular por la victoria. 85 manteniéndose firme, 79 luchando hasta el último porque ya le dieron la esperanza de ir por ese triunfo. 85, Oscar Martínez ha sido claro. Cuando lo intentan atacar, saca la vuelta fugaz que borra las esperanzas de José García, número 79. Duelo parejo el que estamos viviendo en la Superstock 600 centímetros cúbicos. Eduardo Mendoza, número 86, a dar todo en la pista porque José García se quedó en el tercer lugar. El perjudicado fue José García. Los frenos se le calentaron. Aprovechó el regalo Eduardo Mendoza y lo tendremos peleando. Se pega la llanta trasera de Oscar Martínez. Le brota nuevo rival al de su performance. Frío, calculado al momento de escapar. José García recupera fuerza y se avienta por el segundo lugar. Lo conquista. Llegamos a la recta final de la carrera. Es ahora o nunca para José García y Eduardo Mendoza, 86. Oscar Martínez desatado, inspirado en el Autódromo Internacional de Zacatecas. Eduardo Mendoza recibe el high side por pisar la parte sucia de la curva. José García se queda en un duelo cardíaco el segundo lugar. Impresionante la maniobra, cómo perdió el efecto suelo la llanta trasera de Eduardo Mendoza. El piloto sale bien, una carrera que ya estaba dándole todo al número 86. Tercero, Loki Benítez. Cuarto, Jorge Cabezas. Quinto, Pablo Fernández. Somos una marca premium. Sí, es una moto que vale la pena. No son motocicletas baratas, pero le estamos llegando a lo que el cliente pide. Bienvenidos a esta múltiple presentación de nuestra gama Adventure. Muy contentos. Hoy es un día muy importante para KTM de México. Estamos develando cuatro diferentes modelos del segmento Adventure. Hoy es la presentación de una nueva generación de Adventure porque cambia la capacidad de nuestros motores de 1050 centímetros cúbicos, se va a 1090 centímetros cúbicos y de 1190 se va a 1290 centímetros cúbicos en dos versiones, ¿no? En versiones S, que son Sport, y R's, que son off-road, ¿no? Entonces muy, muy contentos. Creemos que vamos a tener mucho éxito con estas motos que el mercado mexicano las espera con mucha ansiedad desde hace tiempo. Y ahorita nos presentaban los modelos de 1090 y las 1290. La verdad es que se ven increíbles. Todavía no las manejo, pero el diseño, todo lo que nos explicaron, se ve que va a ser una moto increíble. KTM con esta nueva familia de Adventure. Queremos llegar a diferentes clientes, no solo a uno. Tenemos cuatro modelos diferentes para cuatro estilos de manejo diferentes, para cuatro clientes totalmente diferentes. KTM, durante los desarrollos de 3 años, trabajaron en la tecnología de esta motocicleta. Tiene control de tracción, tiene stability control, tiene ABS de inclinación, tiene cuatro diferentes modos de manejo: off-road, street, rain y sport. Es muy padre la sensación que te da de ir en una moto muy, muy grande. En caminos pequeños que únicamente en la moto de enduro me había metido, es increíble. Están invitados para probarlas, para conocerlas, y no solo estas, también la gama de enduro, las Freeride, las Duke, todo lo nuevo que va a llegar, las nuevas de Enduro Fuel Injection, es bien emocionante ver cómo va a funcionar. Sí, la verdad es que estamos más que sorprendidos con esta
nueva gama de motos de KTM. Esta Adventure 2017 está increíble, la verdad no tengo palabras para describirla. Se ve que es una moto con mucho poder y muy, muy nueva tecnológicamente. Llegamos a la tercera temporada de la categoría 390 Cup de KTM, eligiendo al piloto del futuro, los austriacos, en un programa plantado en México que ha dado éxito en las finales mundiales realizadas en Holanda con Adolfo Delgado Jr. teniendo la pole. Bandera verde, inicia la competencia. Pablo Echeverri de España agarra el primer lugar. Parejas las motos, les permiten a los pilotos lucirse. Cuatro atacando por el sitio de honor. Gabriel da Silva, a todo o nada, avienta el rebase preciso de Cirujano. Toma el primer lugar de la competencia. Pablo Echeverri por el desquite. El colombiano radicado en España no lo puede creer. El brasileño impone sus condiciones. Ya los persigue el número 9, Kevin Bradford de Estados Unidos. Pablo Echeverri, cuidado con las caídas. Se tocan Isaac Dávila y Luis Fernando Brena. Quedan eliminados los pilotos mexicanos. Qué agarrón se vienen dando. Número 14, Juan Marín se coloca en segundo lugar. Agarraron descuidado a Pablo Echeverri y le está costando regalar ese puesto. Escapa Gabo da Silva en el primer sitio. Fácil el dominio que está haciendo el sudamericano. Le están quitando metros a Gabo da Silva de Brasil. Atención con Juan Marín de Colombia y Pablo Echeverri de España. Final de la recta. Se avienta con todo el número 4, Gabo da Silva. Cuida la posición por milímetros. Pablo Echeverri brinca a segundo lugar. Juan Marín regala un metro y lo toma el piloto español. Agarrón que se vienen dando entre España y Brasil. Se abre el piloto español colombiano Pablo Echeverri a primer sitio del ejercicio. Venían cazando a Gabo da Silva de Brasil y esto le está saliendo en su contra. Estamos viviendo vueltas finales de carrera. Pablo Echeverri con la hombrada. Gabo da Silva llanta con llanta. Tuvo que soltar el acelerador porque se iba a tocar. Y al regalar ese espacio, Juan Marín de Colombia se cuela a segundo sitio. Agarró la defensa de la línea con grip Pablo Echeverri y le está dando el resultado. Juan Marín a darle batalla. No está decidido el duelo por la victoria. Colombia quiere llevarse ese título. Viene el español colombiano defendiéndose como sea Pablo Echeverri. La bandera de cuadro se asoma en unos instantes. Metros finales de la prueba. Se la lleva Pablo Echeverri en un cierre de fotografía. Segundo Juan Marín, tercero Dani Cano, cuarto Gabo da Silva, quinto Ponchito Linares. Hacienda Tovares es un lugar mágico donde se escriben las mejores historias de amor. Juntos vamos a rescatar un pedacito de México. Y bueno, pues sí, se puede decir que es una historia de amor, por supuesto, porque lo hemos hecho con mucho sacrificio, con mucho cariño. Hermosos paisajes, jardines e instalaciones son el escenario perfecto para un evento especial. Vivir la experiencia al estilo Eventos Tovares harán que tu celebración tenga ese toque mágico que siempre vas a recordar. Esos eventos importantes para la familia, como las bodas, los 15 años, los eventos que son tradicionales en nuestra cultura, pues esos también se pueden hacer aquí. Este es un lugar que es fantástico porque tiene rincones de muchos tipos para toda la gente. La Hacienda Tovares en Cadereyta de Montes, Querétaro, ha sido testigo de grandes festejos y eventos especiales.
pues vamos a tener el Festival Medieval en octubre. Los invitamos a que vengan, la verdad es que es una experiencia muy bonita porque todo te transporta al medioevo, ¿no? La gente viene caracterizada, su vestimenta, su forma de actuar, va a haber justas medievales, la comida, los bailes, es un ambiente totalmente familiar, Hacienda Tovares es familiar. Sí, para una ocasión especial, Hacienda Tovares pone a tu disposición espacios abiertos, salones y rincones que resaltarán ese momento exclusivo para ti y los tuyos. Tenemos varios jardines que se adaptan de acuerdo al número de invitados que vayas a tener. Tenemos uno muy bonito que en especial a mí me encanta, que está enfrente del viñedo y al lado del lago. Ese jardín es precioso, tienes un cuadro natural a tu alrededor. Comienza a vivir tu sueño. Hacienda Tovares se encuentra a tan solo 30 minutos de Peña de Bernal, a 35 minutos de Tequisquiapan y a 15 minutos de Fray Chenet. Nos pueden encontrar en la página, ahí viene el croquis y los trae perfectamente bien al lugar. Hacienda Tovares es el escenario ideal para experiencias inolvidables. Super Sport 600 centímetros cúbicos. El duelo lo traen Israel Becerril y Memo Nava por el título nacional en esta división que ya arroja pilotos a la Pro Bike. Inicia la prueba. Los del equipo NTD empezando la huida. 24, Memo Nava, primer lugar. Se les pega el 111, Ernesto Enguilo. Ataca por fuera Ernesto Enguilo. La curva exige que se trace fino por dentro. David Sánchez González se mete por el tercer sitio de la competencia. Memo Nava luchando contra su coequipero. Alex Carrión, número 42. Se vienen intercambiando las posiciones. Está quedando Alex Carrión. Problemas en un cambio, lo están relegando hasta los cinco primeros lugares. 116, Israel Becerril toma el liderato de la prueba. Guillermo Nava tiene que aprovechar el momento. Están llanta con llanta. Memo Nava se avienta. Israel Becerril corta la tijera. Tenía que ser ahí o el 116 emprendía la huida. Cambia la línea Israel Becerril, no quiere darle caballos extras a Memo Nava, número 24. Aceleración pura la que estamos viviendo. Memo Nava por fuera, quieren intimidar a Israel Becerril, 116. Israel Becerril lo ignora. El de Marabatío, Michoacán, dando una cátedra de manejo en el Autódromo Internacional de Zacatecas. David Sánchez González ya es presionado por Ernesto Enguilo, número 111. La cima está decidiéndose aquí, ataca Memo Nava, le mueve la moto, evita el outside, Israel Becerril llegando a la última curva del trazo. Memo Nava fue paciente, lo venían vigilando a Israel Becerril, Ernesto Enguilo contra Alex Carrión, ya pasó por la posición número 6 de la prueba. Neto Enguilo, el mexicano, luciéndose en la pista para el ICA 64 Racing Team. Israel Becerril a desquitarse de Guillermo Nava. Nada está escrito todavía. Memo Nava deja medio metro de curva. Israel Becerril lo quiere explotar. No le alcanzó el apex para irse a reconquistar el primer lugar. Memo Nava atinado en su manejo. Es la oportunidad que necesita para quitarle puntos en el campeonato y hacer una lucha cardíaca el resto de la temporada. Israel Becerril aguantando el momento. Memo Nava en una etapa que le sirve en sus planes del año. 116, ya que entendió lo que le sucedió la vuelta pasada, que la moto se había calentado de los frenos, ahora recupera esa fuerza y le está poniendo intensidad al desenlace de la prueba. Israel Becerril se asoma, Guillermo Nava nervioso porque ya lo tiene encima, número 116. Esa señal no es buena para Memo Nava. Se va a dejar ir en la curva Israel Becerril. Atacan para ser el primero. Israel Becerril por milímetros se le cuela. Lo quitan a Memo Nava del primer lugar de la carrera.
El de Marabatío está desatado en la pista. Asimiló lo que le había sucedido y ahora está recuperando la fuerza y el manejo acertado que lo están llevando a ese liderato. David Sánchez González contra Ernesto Enguilo. Neto Enguilo no puede concretar ese rebase. Últimos metros de carrera. Isra Becerril se lleva la victoria por nada. Memo Nava lamenta esa situación. Hay pelea por el resto del año. Bien por el de Marabatío Michoacán. Se lució en la pista. Y Ernesto Enguilo derrota en el último centímetro a David Sánchez González. Quinto acaba Jonathan Abraham Mejía. Copa Itálica Vortex 650 centímetros cúbicos. Probada la calidad de la Vortex 650. A seguir deleitándonos con agarrones de antología. Preparados los pilotos, bandera verde, inicia la competencia, Daniel Carrera Parra, primer lugar, agarró el arrancón perfecto el niño caballo junior y con esto está liderando la competencia. Rigo Salazar no se queda quieto y por fuera les pone un rebase calculado, el colombiano toma el primer sitio del ejercicio. Deben aprovechar el efecto de succión para que les dé velocidad punta a la Vortex 650. Kevin Anderson, de los que está dando buenas carreras en el año. 227, el avión Salazar de Plácemes en Zacatecas, porque está marcando mucha distancia. Dani Cano ya quitó a Daniel Carrera Parra del segundo lugar. Los duelos serán pegados. Los pilotos aprendiendo a domar este chasis italiano bien balanceado, fabricado en México. 2.27 escapa, Dani Cano segundo, Daniel Carrera Parra por el intento de llegar a esa posición. Rigo Salazar contundente, les viene dando una lección de cómo se maneja el chasis italiano armado en México de la Vortex 650. Kevin Anderson quitándose al Doxito Muñiz por el cuarto lugar de la prueba. Aprieta el piloto de la Ciudad de México, Kevin Anderson, marcando la diferencia. Daniel Carrera Parra tercero. Se ha recuperado de la pérdida de velocidad del niño caballo junior y le sirve para dejar bastantes metros en contra de Kevin Anderson, número 4. Alberto Segura luchando para irse a los 10 primeros lugares. La carrera se ha visto apretada entre Sergio López, Raúl González, Juan Rosas, Astrid Madrigal, Edwin Villafranco. Rigo Salazar está enseñándonos potencia en la Vortex 650. El colombiano le ha caído bien el manejo de esta moto. Alberto Segura a dar todo en la pista, enseñarnos su capacidad que tiene el campeón de la categoría 200 centímetros cúbicos. Rigo Salazar borra del camino a Exo Ramírez, número 28. El sudamericano poniéndole actitud a una carrera que se ha dado a su forma de conducir. Daniel Carrera Parra sacudiéndose a los pilotos lentos. El niño caballo ya le encontró el modo a la Vortex 650. No hay quien lo pare. Rigo Salazar abrió el boquete, ya tiene una ventaja superior a los 2 segundos, le permite al avión colombiano irse preparando a su desafío de la Probike SS1, el piloto entre más vueltas acumule y se involucre en categorías que le hagan subir su manejo, está dando la lección y le permite continuar subiendo su estilo en las pistas. Daniel Carrera Parra establecido en el tercer lugar. Rigo Salazar, el maestro de la Vortex 650. Dani Cano en el segundo puesto ya logró establecerse más. Los duelos han sido parejos. Exo Ramírez quitándose a rivales. El avión está en la vuelta final de carrera. 227, Colombia de fiesta. Rigo Salazar está llevándose la prueba en el Autódromo Internacional de Zacatecas. Exo Ramírez con todo a defender esa posición. Rigo Salazar es el ganador de la Vortex 650 de Itálica. Dani Cano segundo, tercero Daniel Carrera, cuarto Kevin Anderson, quinto Sergio López.
el verano en Querétaro tiene grandes sorpresas. Cadreita Off-Road Festival, 29 y 30 de julio, en el mejor lugar, Cadreita de Montes, Querétaro. Ven y disfruta de espectaculares vehículos off-road, freestyle y convivencia familiar. Ven y disfruta de la gran fiesta de adrenalina y emoción. Cadreita Off-Road Festival, 29 y 30 de julio, en el mejor lugar, Hacienda Tobares. Asiste y participa. Hacienda Tobares es un lugar mágico que envuelve al huésped con su naturaleza. Es para todo el público, por supuesto que es familiar. Es un lugar que está abierto a que vengas a disfrutar, a que vengas a conocer y que te vengas a integrar a la naturaleza, te vengas a integrar al medio rural, que conozcas un poco de lo que es esa fusión del hombre con su medio. El mejor equipo de expertos tiene la misión de reverdecer el semidesierto queretano. En este lugar se desarrolla un proyecto ecoturístico para cambiar la vista del lugar y volverlo a la gloria como un bosque de encinos. Hacienda Tobares cuenta con un lago artificial donde se ha sembrado tilapia, elemento fundamental para el regreso de más de 200 especies de aves. Se siembran plantas de hortaliza cuya producción se consume en el restaurante que se especializa en comida conventual. Puedes subir a cosechar lo que se siembra aquí y entonces te deja un muy buen sabor de boca de decir, mira, coseché estas zanahorias y llevarlas a tu cocina y luego a tu mesa, pues como que vas sembrando esa semillita de tenemos que volver al campo, a la tierra, ¿no? Hacienda Tobares, en Cadereyta de Montes, Querétaro, hoy está rodeada de árboles y pastos que esconden familias de teporingos y tortugas del desierto, entre otros animales silvestres. Hay mucha naturaleza, nosotros en este lugar tenemos pues la posibilidad de observar muchos animales en libertad, por supuesto son animales silvestres, tenemos pues, más de 150 tipos de animales, entre aves, reptiles, mamíferos, que le dan vida a este lugar. Y ellos han acercado porque hemos venido creando como un ecosistema. Visitar Hacienda Tobares es vivir una experiencia en medio de la naturaleza. Una experiencia inolvidable. Llega el turno de ver las motos más rápidas de México y el mundo. Superbike 1000 centímetros cúbicos. Listo el Chacal, Isaac Dávila, Jorge Pérez, Scott Nájera, se queda trabado, Naún Álvarez en la arrancada, se le fue un cambio y Scott Nájera, el mexicano, toma la punta. Impresionante inicio del número 34, Isaac Dávila viene apretando el paso contra el 47, Javier Martínez en segundo sitio, el de Sua Performance, dando una lección en la pista. Scott Nájera está teniendo una carrera de inspiración. Isaac Dávila, segundo lugar. No aguantó Javier Martínez la presión y con esto está llegando a ese puesto. Isaac Dávila destaca en la temporada de debut que tiene las 1000 centímetros cúbicos. Jorge Pérez Macías ha encontrado un hueso duro de roer en su exalumno. Ataca Jorge Pérez Macías. Isaac Dávila sucumbe y cae hasta el cuarto lugar de la competencia. Naún Álvarez a tercero. Jorge Pérez segundo. Scott Nájera en la carrera de su vida. Se le mueve la llanta trasera a Jorge Pérez Macías. Ataca el michoacano, el chacal de la Kawasaki. Quiere darle la travesura al piloto español. Parejo, Naún Álvarez en la recta, toma el segundo puesto de la competencia. Isaac Dávila se repone para venir cuarto de la general. La carrera se está poniendo interesante. Scott Nájera tiene que seguir estirando el hueco a evitar esos low sides porque pisan
la parte sucia del trazo y eso los retrasa. Naún Álvarez ya está decidido y se toma la primera posición por asalto. Isaac Dávila no suelta a Jorge Pérez Macías por el cuarto. Jorge Pérez Macías a segundo lugar de la competencia. Scott Nájera en tercero. Tendrá que aguantar a Isaac Dávila, que lo está trayendo finto. Le está haciendo una tarde complicada en Zacatecas. Naún Álvarez, Jorge Pérez Macías ya se van jalando en un ritmo diferente. Isaac Dávila toma el tercer sitio de la prueba. ¡Qué manejo viene mostrando el piloto Sua Performance! Jorge Pérez Macías en el periodo de ir hacia la victoria, porque el Chacal ya no le verán el polvo. Isaac Dávila, ahora le toca el turno de quitar al segundo lugar Jorge Pérez Macías. Le ha servido la estrategia. Isaac Dávila se queda sin frenos Jorge Pérez Macías. Isaac Dávila, segundo lugar. Carrera de 180 grados. El 11 de Sua Performance destacándose. Ya volvió Jorge Pérez Macías. Le interesan los puntos para sacar al campeón de la temporada 2017. Naún Álvarez sobre rieles. La Kawasaki se mueve de maravilla. No hay quien le haga ruido en la competencia. Jorge Pérez Macías remontando ya por el cuarto sitio de la prueba. El piloto Itálica agarró vuelo. A ver quién lo para. Final de la recta para el español. Quitaron a Scott Nájera del tercero. Scott Nájera se defiende. Jorge Pérez Macías utiliza la maña y con esto se afianza en el tercer lugar de la carrera. 18 manda con autoridad Naún Álvarez. El Willy clásico de Naún se la lleva el mexicano de Michoacán. Segundo Isaac Dávila, qué carrerón. Tercero Jorge Pérez Macías, cuarto Scott Nájera, quinto Norberto Villalobos. Llegamos al evento estelar Pro Bike SS1 y SS2. Los pilotos que destacan en el plano nacional preparados. Bandera verde, inicia la prueba. Alain Escobedo a primero, lo persigue Río el Avión Salazar, 227. Jonathan Gómez arrancó de último por un caballo extra en la calificación y ya se está colocando tercero. Alain aguanta a Río el Avión Salazar. El de Querétaro haciendo valer los pronósticos. Rigo estudia la situación. Colombia contra México. Rigo se deja ir con todo. Aprovecha la curva hacia la izquierda y toma el primer lugar del ejercicio. Rigo está en una campaña de tomar los puntos de primer lugar que le lleguen para ser el nuevo campeón nacional. Jonathan Gómez ya se asoma en el cuarto lugar. Alain Escobedo, inteligente, frío, haciendo una carrera de ir hacia la cima del campeonato. Jonathan Gómez se continúa ocupado contra Sócrates Juelerás. Ya tiene Jonathan Gómez el rebase de tercer lugar. El 39 de Sons está consiguiendo meterse a la zona de los tres primeros sitios. Esos puntos le ayudan para la cima de la general. David Sánchez García contra el Doxito Muñiz por la SS2. Alain Escobedo se hace ancho en la pista. Jonathan Gómez ya lo tiene a la casa. No le va a dejar una carrera sencilla. Los mexicanos peleando por el segundo puesto. Alain Escobedo, Jonathan Gómez, Sócrates Juliarás. El liderato de campeonato, Jonathan Gómez, lo quiere estirar contra Sócrates Juliarás. Alain Escobedo a meterse segundo de la general. Alain Escobedo eficiente, Jonathan Gómez poniéndole calidad a su carrera. El rebase de segundo sitio a Jonathan Gómez le serviría muchísimo en esa pelea que lleva contra Soc por el título de la división. 74-39-33, los mexicanos dejando en un filo el segundo lugar. Alain Escobedo aplicado, el ex campeón nacional mostrándonos agallas y enseñando que la puesta a punto funciona. Rigo Salazar agarra 25 puntos de primer lugar. La 227 ha volado en la pista de Zacatecas. Jonathan Gómez aguerrido.
aferrado a tumbar a Alain Escobedo, que trae nervioso a su papá Ulises Escobedo Sr., porque ha sido una batalla sin cuartel. Colombia lidera con astucia y agilidad en la carrera Pro Bike en Zacatecas. Metros finales para Rigo Salazar. Alain Escobedo, contundente, es a todo o nada. Jonathan Gómez, Alain Escobedo le roba la inercia en la curva. Jonathan Gómez tendrá que esperar al siguiente evento, porque Alain Escobedo ha sido de acero. Rigo gana con autoridad en Zacatecas. Y Alain Escobedo decide el duelo contra Jonathan Gómez en la meta. Cuarto, Sócrates Juliarás. Quinto, David Sánchez García gana la SS2. Lo vimos desde la Vortex 300, que estaban 8 pilotos en el mismo segundo. La 650, que de principio a fin no sabíamos quién iba a ganar. Y la RC390 Cup de KTM, desde el inicio de las calificaciones no sabíamos quién iba a ganar, porque por milésimas estaban del primero al octavo lugar. En el momento que salimos a la carrera, salimos a apretar y cuanto pude me puse primero y salimos a hacer la distancia más mayor posible, y ya después bajamos un ritmo y estuvimos la carrera así. Pues sí, hemos estado trabajando un poco nosotros, con entrenamientos y con todo el esfuerzo que causa todo esto, y pues a seguirle dando, porque nos quedan todavía varias carreras más. Es muy difícil, esta pista no la conocíamos, es la primera vez que venimos a competir aquí. Al principio el viernes no había grip, fue muy difícil poner la puesta a punto y el desgaste de las llantas que traíamos no nos dejaba avanzar. Y estudiar a los rivales, ya teníamos planeado la estrategia y hacer una carrera inteligente y sumar puntos. Gracias a todos mis patrocinadores, KTM, a Itálica por la excelente moto, a Wheelcraft, a los que me vieron correr. Tuve una buena competencia, espero mantener el nivel. Hoy más que nada estamos muy contentos porque rompimos el tabú que tenía Zacatecas. Saldo blanco, lo más importante antes que cualquier otra cosa, y el demostrarle a la gente que en realidad se pueden los retos cubrir con buena aceptación. Muy contentos por ello. Están los mejores de México y Latinoamérica, y qué más podemos pedir, que el público fue el que salió ganador en esta fecha. El acierto yo creo que es generalizado. Los medios de difusión, los promotores, los pilotos, el público en general, son los que hacen que estos logros sigan funcionando. En realidad yo creo que el aplauso es efusivo para todos, porque todos estamos trabajando en la misma vertiente. Hasta aquí lo más destacado de la tercera fecha del Campeonato Nacional de Velocidad Racing Bike México. Sigan en la señal de Fox Sports 3. Mi nombre es Anuar Castillo. Recuerden, amigos, que cada carrera es una aventura.